Oh,
figlio, che fai? Non senti il suo profumo nell'aria, nell'anima? E perdi, oh, divina bellezza, meraviglia. Io soffro, padre, soffro. No, no, stringiti a me, figlio, parlagli tu. Qui salvezza non c'è. Prendi nella tua mano la sua mano. Signore, abbiamo tono. La vita c'è laggiù. Questa è la vita, padre. La vita c'è laggiù. Io soffro, padre, soffro. E salvezza la vita non è qui. Via. Lasciatemi passare! Mi sono occupato! Qui passano i pazzi indigeni! I pazzi forestieri! Ho stato il funerale per te! Sapessa! Lasciatemi passare! Per una principessa! Che cos'è? Una femmina con la corona in testa! Ma non passa la storia nulla! Che carne cruda! Roba che non si mangia. Lasciatemi passare, lasciatemi. Lascia le donne o prendi 100 spose, in fondo la più sublime, curandot del mondo. Ha una faccia, due braccia e due gambe, sì, belle imperiale, sì, sì, belle, sì, ma sempre quelle. 100 voglio sciogo, avrei gambe a rivoco, 100 braccia, 600 dolci pecchi. Cento letti, cento letti. Lasciatemi passare. Pazzo va via, va via. Pazzo va via, va via. Pazzo va via, va via, va via, va via. Via di là, via di là, via di là. Ave del mondo, ave del mondo. Profuma di lei l'oscurità. Guardalo, Pong, guardalo, Ping, guardalo, Pang. Esordito, intontito, allucinato.
io non li ascolta, ahimè. Su, parliamo in tre. Notte senza lumicino, vola te un cammino, son più chiari delle nimbe di Turandot. Ferro, tronzo, muro, roccia, la spina tua capoccia, son venduri dagli nimbe di Turandot. Dunque va, saluta tutti, ma calmo ti tagli e flutti, alla larga dagli nimbe di Turandot. Signore, ascolta.
príncipe de Persia es ejecutado. Calaf sigue resuelto a conquistar el corazón de la cruel Turandot, aún a riesgo de su propia vida. Los ministros, Ping, Pang y Pong, insisten inútilmente en apartarlo. Ni siquiera las súplicas de su padre Timur y de Liu, que quedarán totalmente indefensos si fracasa, logran disuadir a Calaf. Avanza resueltamente hacia el gong y lo golpea tres veces, que es la señal para enfrentar los enigmas de Turandot. Non piangere più, se in un lontano giorno io t'ho sorriso, per quel sorriso dolce mia fanciulla m'ascolta. Oh!
entregarle la vida si ella logra averiguar su nombre antes del amanecer. Sangue, giovine va, figlio del cielo, io chiedo d'affrontare la prova. Io possa morire senza portare il peso della tua giovine vita. Figlio del cielo, io chiedo
affronta la prova. Non voler, che senti ancor d'orror. La reggia il mondo. Figlio del cielo, io chiedo d'affrontare la prova. Straniero ebro di morte, e sia, si compia il tuo destino. Sangue reggio spieghi tre enigmi che la proporrà, ma chi affronta il cimento e vinto resta, porga la scure la superba testa. Thank you.
Thank you.
sua sparisce con l'oro. Straniero!
sbianca la paura. E ti senti perduta. Oh!
prenne celle-ci. Una soltanto potenne proporrò. Nadie sabrá mi nombre y al alba venceré. Il nome
Oh,
deve schiodare quei denti e un ci l'abbiamo per strappar quel nome. Non resisto.
si è messa alla tortura. Thank you.
fiore. Trema il sol mio petto, la discenda mancare di dolcezza, tutta bianca nel tuo manto d'argento. La mia gloria.
¿Cómo le va? En el programa de hoy vamos a ver el primer acto de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, que el Teatro Colón representó en el ámbito del Luna Park de Buenos Aires. Sangue, sangue, sangue.
Turandot es la última ópera de Puccini y no llegó a completarla ya que falleció en 1924. Se estrenó Turandot el 25 de abril de 1926, dirigida por Arturo Toscanini, quien había encargado al compositor Franco Alfano, discípulo de Puccini, la tarea de terminar la ópera usando los borradores que había dejado el maestro al morir. El libreto de Turandot está basado en una tragicomedia del veneciano Carlo Gozzi, de aproximadamente 1760. Y la historia es una exótica mezcla de grotesco, crueldad y amor, ambientada en la China milenaria. Veamos qué nos dice Aníbal Lápiz, que diseñó el vestuario para esta versión de Turandot. El vestuario de Turandot implica un compromiso bastante grande, porque el hecho de una ópera italiana y ambientada en la China mineraria, hubo que pensarlo muy bien. Aparte, yo quería poner mucho color. O sea, yo me imaginé por el hecho del color que hay en la música de Puccini. Entonces, es uno de mis vestuarios con más colorido. Es una ropa muy, muy importante, muy grande, pesada. Los que la tienen que usar me odian bastante. Yo nunca diseño ropa pesada, pero en este caso yo quería mostrar esa cosa de la grandilocuencia de la ropa, de los grabados chinos. Y bueno, todo fue, por ejemplo, un detalle que tiene, que todo surge de la misma tela, de la misma cera, que fue toda teñida. Pues yo quería mostrar colores que no fueran colores determinados, sino que cada vez que iban tiñendo, yo iba diciendo este sí, este no, porque la primera vez todo el coro eran hileras de colores diferentes. Hay que meterse en el mundo. ¿Qué es lo que pensaba el autor? ¿Qué es lo que pensaba el guionista? Yo siempre pienso en el estado de ánimo incluso del protagonista. ¿Por qué hay determinado color? Porque yo por ejemplo, en todas estas versiones, Turandot estaba vestida de colorado y negro. Y ahora no quise más eso, porque dentro de todo el colorido que hay, del resto, yo quiero que ella parezca completamente de negro y plata, como una cosa fría. O sea, porque para mí Turandot no es redimible. Así como la redimen en el final, yo creo que es una mujer que no es para redimirla. Es una idea mía. Entonces, por eso la idea de que ella sea una mujer, digamos, toda vestida de oscuro, como algo mucho más dramático del final, que bueno, ya sabemos que el final no lo escribió Puccini, dicen que lo dejó como bocetado. Esta es una obra que dio muchísimo trabajo, fueron meses. Yo me acuerdo que no había un lugar en el teatro donde la gente no estuviera bordando, cosiendo o poniendo detalles, pero indudablemente dio su resultado, porque hace que está esto dando vuelta por el mundo hace como, me parece, como 15 años ya. En este caso, nosotros con Osvald somos un equipo de hace añares. Y bueno, primero se piensa a dónde se va a llevar la obra, dónde se la va a ubicar, si se la va a ubicar en la época que supuestamente tiene que transcurrir, si se la adelanta, si cuál es la idea de la escenografía para que combinen los tonos, los colores y las formas. No es una época, digamos, de fantasía, es una época milenaria china, porque pensemos que es una historia absolutamente creada, inventada. Pero eso también lo que da la posibilidad de que uno pueda volar más con la idea del vestuario. Dentro de un rato veremos el primer acto de Turandot de Puccini.
En las afueras del Palacio Imperial de Pekín, un mandarín da lectura al edicto según el cual la princesa Turandot solo se casará con el pretendiente de sangre real que sea capaz de resolver los tres enigmas que ella le proponga. Pero el príncipe que se postule y fracase será ejecutado. Ya son muchos los que lo han intentado en vano, como lo demuestra la exhibición tétrica de sus cabezas. El príncipe de Persia tampoco ha podido responder a las tres adivinanzas y marcha hacia su muerte. La cuchilla con la cual será decapitado es afilada delante de la multitud que enardecida pide la ejecución del príncipe. En el tumulto, un anciano, Timur, cae al piso. Su fiel esclava, Liu, pide ayuda a un desconocido, pero este resulta ser el príncipe Calaf, hijo de Timur. Ambos han debido huir de su país, Tartaria, y deben permanecer de incógnito. Llega el cortejo para la ejecución, y el pueblo, al ver el semblante noble del príncipe de Persia, ahora pide piedad para él. Pero aparece Turandot por unos instantes y ordena que se cumpla la sentencia. Calaf queda deslumbrado ante la belleza de Turandot y va a exponerse al desafío de los enigmas. Se presentan tres grotescas máscaras, Ping, Pang y Pong, que son ministros del imperio y con sensatos argumentos tratan de disuadirlo.